En Samana Caldas, un joven de 27 años, enseguecido por la ira, agredió brutalmente con unas tijeras a su compañera sentimental. Versiones de las autoridades relatan que el joven alcanzó a ver la mujer conversando con otro hombre en la puerta de la casa. La fémina, apenas vio que se acercaba su pareja, se entró apuradamente para refugiarse. El joven en medio de la furia voló la puerta y quebró los vidrios de las ventanas, ingresó a la vivienda donde golpeó fuertemente a la mujer y posteriormente cogió unas tijeras y la apuñaló en las partes íntimas. Los gritos de auxilio de los vecinos alertaron a los policías de la estación de esta zona, quienes acudieron al sitio dentro de la vivienda capturaron en fragancia al agresor. En la audiencia de control de garantías, al hombre le imputaron los delitos de actos sexuales violentos, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. El juez, encargado de las diligencias, cobijo al joven con medida de aseguramiento intramural.